Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas, queridos amigos. Espero que estéis todos bien, al menos este es mi deseo. Esta vez traigo en mi espacio, a través de la pantalla de Skype, a alguien que considero que es muy importante en el mundo de la literatura, al menos así yo lo creo. Y me gustaría que todos vosotros, pues los que seguís estas entrevistas, que cada vez sois más y desde aquí os lo agradezco de corazón infinitamente, pues que prestarais atención a esta mujer que tengo aquí a través de la pantalla, porque creo que no va a dejar indiferente a nadie. Yo tenía muchísimas ganas de conocerla, hoy nos conocemos por primera vez, aunque sea de una manera virtual, pero para mí es un honor presentaros a María Karma Roca, escritora, historiadora y filóloga. María Karma, buenas tardes, encantada de tenerte hoy aquí en mi espacio. Gracias. Sí, gracias a ti. Encantada de estar en tu espacio. Muy buenas tardes y a todas las personas que nos puedan escuchar. Muy Placer. bienvenida. Bueno, María Karma, yo te haré un recorrido, un poquito por toda tu trayectoria, que como ahora comentábamos, es inmensa, es interminable. Esta mujer ha hecho y está haciendo una barbaridad en el mundo de la cultura. Pero empezaremos por tus principios, como hago con todos los invitados. Vamos a ver, María Karma, tú naces en Barcelona, pero Sí. hay una anécdota, una curiosidad de tu nacimiento que me ha llamado muchísimo la atención y con tu permiso la voy a leer. La curiosidad es que unas horas antes de nacer tú, tus padres estaban en el cine viendo Cuando ruge la marabunta y tu madre, aun teniendo dolores de parto, se resistía a abandonar el cine y hasta que la película no terminó, no se fueron. Luego, ¿naciste tú? Explícanos este caso. ¿Cómo Sí, a fue? ver, a mis padres les gustaba muchísimo el cine, muchísimo, y no se perdían, vaya, todos los estrenos. Y bueno, y así sucedió, o sea, estaban viendo que además el título parece como muy oportuno, dada la situación, ¿no? Es, bueno, fueron al cine, bien, quien estaba rugiendo era yo, en lugar de la marabunta, y mi padre sufriendo porque, claro, eran con mi madre, ¿no? Estaba tranquila. Además, se alargó, yo tardé horas en nacer. Pero claro, el parto dura horas, ¿no? Y así fue, ¿no? Yo creo que además mi afición por contar historias, que en las películas es otra manera de contar historias, empezó así. Qué curiosidad, me ha llamado mucho esta anécdota, ¿no? Que explicas Sí. tú en tu biografía, en tu blog. Sí, 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 Me ha sí. causado, ¿no?, impresión y digo, la tengo que comentar. Bueno, María Karma, ¿cuándo descubres tú la vocación por la literatura? La descubrí de mayor. De mayor, a ver, es una palabra relativa. Me refiero que a partir de los 30 años. Es decir, yo escribo desde que tengo uso de razón. Para mí era un juego. El coger un lápiz, una pluma, el boli vino luego. Y escribía cosas sin ninguna intención literaria. Era por el placer de escribir, de notar el rac-rac que hace un lápiz bien afilado en el papel o bien el de una pluma. Cuando empecé la escuela, pues habían los pupitres con el tintero de porcelana y con tinta. Y era para mí un gusto, un juego, el jugar con los utensilios de escritura. Yo siempre escribía cuentos, a ver, horribles, hay unas poesías que eran unos ripios, que bueno, Nada pero... es horrible. En este mundo creo que nada es horrible. Todo va por etapas y por momentos. Nada es horrible. Sí, no, cierto, pero claro, a ver, no tenía valor literario, pero a mí me divertía. Repito, era un juego más. Era un Y juego. sí, y llegó un momento, ya pasados los 30, que fui consciente. Es decir, me
me di cuenta que continuamente estaba escribiendo, siempre. Me encantaba, cuando era jovencita, claro, no había ordenador, no había móvil, y comunicarme por carta y por postal para mí era un placer, cosa que tenía amigas, por ejemplo, que les daba cierta pereza. A mí no, me encantaba. Y expresarme por escrito, para mí, pues bueno, era una buena ocasión y siempre tenía muchas cosas a contar. Y pensé, porque me daba mucho respeto, eso de, yo sabía, claro, que los libros se publicaban, que existían las editoriales, pero no tenía para nada conocimiento de cómo funcionaba el tema. Y ahí empecé, me lancé a probarlo. ¿Qué lanzaste? Vamos a ir adelantando, María Karma. Creo entendido, si no es así, me corriges, que tienes más de 50 libros editados. ¿Es así? Sí, bueno, justo ahora 63. 63. A ver, también es cierto que algunos que van dirigidos al público infantil, una vez tienes la idea, el tiempo que precisa es cortito porque son de pocas páginas. Pero claro, yo los quiero igual que otras novelas que puedan tener más de 400 páginas y que, por supuesto, me lleva mayor tiempo, ¿no? Pero sí, sí, como dicen en casa, tengo mucho rollo. Creo que tú has tenido numerosos premios literarios, María Karma, entre ellos el de Lola Anglada de cuentos infantiles. Que Lola Anglada, bueno, ya la conocemos toda, ¿no? Ha sido siempre una referente para todos. ¿Qué significa para ti estos premios, estos reconocimientos? ¿Qué significan para ti? Pues es como decir, como un golpecito que te dan cariñoso en la espalda. Dicen, bueno, vas por buen camino, sigue adelante y te anima. Es, por un lado es un ánimo y por el otro lado representa una mayor responsabilidad porque cada vez exiges más a ti misma. Exacto, exacto, ¿no? Y en cierta manera cada vez voy como más despacio porque soy más cauta cuando escribo y cuando empezaba, por decirlo así, como no tenía nada que perder, iba ala, más a la brava y bueno, también por ello me equivocaba más. Estás diciendo una verdad muy, muy importante, que yo creo que esto nos está pasando a muchos, ¿no? Conforme vas subiendo peldaños, cada vez es más difícil y más complicado cubrir la parte que te toca por si haces un resbalón en cualquier momento, porque hay unas exigencias detrás de este trabajo, ¿verdad, María Karma? Exactamente, muchas, muchas. Cuando empiezas da la sensación de que lo importante es haber publicado. Y cuando ya llevas un poco de bagaje, te das cuenta de que justo la fiesta acaba de empezar. Porque tienes que convencer al público. Hay una respuesta por parte del público, por parte de la crítica, que te puede aceptar o no. Y claro, hay todo un mundo que al principio parece que cuando hablamos de literatura o de cualquier creación artística, pues todo es como muy bonito y también tiene su lado oscuro. Hay muchos palos en las ruedas, muchos empujones. Mucha competencia. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Muchas zancadillas. Sí, sí. Dices, María Karma, que las bibliotecas a ti personalmente siempre te han aportado paz. ¿Es como un templo entrar en una biblioteca? Para mí sí, es que además me produce la misma sensación. La misma sensación de recogimiento que sientes cuando entras en una iglesia. Bueno, claro, esto es particular, pero es lo que siento yo. Me ocurre lo mismo que cuando entro en una biblioteca, el silencio, en principio hay silencio, el oír, por así decirlo, el crujir de los libros, de las personas que van pasando las páginas, o el teclear
de los ordenadores, porque, claro, también, evidentemente, cada vez más hay los libros digitales. Esto me siento como en mi casa, aunque sea una biblioteca en la que entre por primera vez, porque a lo mejor he ido allí a buscar aquel libro que no encuentro si no es allí. Para mí es una maravilla que existan. Te transmite una paz esto y es muy comprensible lo que dices, ¿no? Bueno, a ver, María Carmen, tú también formas parte del programa Itinerarios de Lectura de la Institución de las Letras Catalanas. Muy brevemente, ¿en qué consiste esto? Es un programa que se hace de promoción a la lectura. En este caso, como lo organiza la Institución de las Letras Catalanas, es en catalán. Entonces, ¿de qué se trata? De si en una escuela el profesor quiere hacer leer a sus alumnos un libro mío, entonces hace la petición a la institución y, claro, como hay muchas peticiones, entonces la institución es la encargada de otorgar o no la visita de aquel autor. Lo mismo se hace, hay otro programa, pero también parte de la institución, que permite que los autores puedan ir a las bibliotecas o a centros culturales. Hay una serie de requisitos, ¿no? Como por ejemplo que tienen que haber leído el libro, que tienen que conocer mínimamente al autor, o sea que exige una preparación por parte del profesor previa, pero bueno, es un programa que además resulta gratuito para las escuelas, ya que es la institución quien paga al autor. Muy bien. Eso básicamente. Muy importante. También asistes a centros escolares, como estamos hablando, participando, como muy bien acabas de decir, en fórums, das conferencias. ¿Cómo se compagina tanto trabajo, María Carmen? ¡Ay, que te apasione! ¡Que te apasione! O sea, el secreto es que forma parte de mi vida. O sea, yo soy un poco como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que sí, soy, claro, la María Carmen persona, pero soy la María Carmen escritora. Y entonces yo escribo continuamente. Continuamente estoy con mis personajes. También, claro, ¿qué ocurre? Que a veces la vida real se me escapa, ¿no? En el sentido que igual he ido a comprar y me olvido de lo que tenía que comprar, ¿no? Pero he estado creando a lo mejor un diálogo con los personajes o se me ha ocurrido una descripción. Es un vivir plenamente la literatura. Y decía Gustave Flaubert que es una manera de vivir eso de escribir, ¿no? Y creo que es así, sí, siempre escribo, es siempre, la cabeza no para. Bueno, yo de una manera menos apoteósica que tú, también necesito esta parte de escribir diariamente porque me da una riqueza, una vida interior, la necesito también. Pero no hemos terminado, Mari Carmen. Todavía tienes mucho más que decir. Eres componente del jurado de premios literarios, como el de Néstor Luján, de novela histórica. Otro trabajo. Explícanos muy brevemente también en qué consiste esto. Bueno, eres componente, sí. Pero el trabajo que te aporta, ¿cuál es? A ver, primero es trabajo de leer, que esto siempre es un placer. Cualquier escritor antes es muy buen lector, por supuesto, y claro, lo difícil es valorar. A mí eso me da mucho de respeto porque, a ver, ¿quién soy yo para juzgar la obra de un compañero de letras o compañera? Pero, claro, sí que te das cuenta cuando alguna obra brilla, sí que te das cuenta. Y la bondad de ser jurado es que no estás sola, o sea, yo sería incapaz de hacerlo de manera individual, pero como generalmente son 5 personas, claro, cuando ves que, y casi siempre ocurre así, que siempre ves las obras, si no una, que a veces sí, ¿eh? Dices, es que esta es la ganadora, es que no hay otra, y generalmente se coincide y eso te da una tranquilidad porque, claro, a veces es duro. A veces es duro y bueno, pero se discute, se aporta, cada uno dice. Entre todos, a ver quién. Sí, se acaba obteniendo pues un resultado justo, creo.
¿Cuál ha sido para ti el escritor como referente que te ha marcado, si hay alguno? Oh, muchos, los llevo en una mochila invisible, muchísimos, desde... Uno, Mari Carmen, uno, a ver, el que te haya marcado quizás más en profundidad. Pues fue Stevenson. Stevenson. Stevenson, Stevenson. Cuando leí La Isla del Tesoro, porque yo coincidía que yo era una niña acostumbrada a leer quizá historias dirigidas a niñas, Mujercitas, Heidi, sí, Emperatriz, que estaba muy bien, pero cuando leí una historia de piratas, ¡wow! Y bueno, es un referente, bueno, en las otras obras que tiene. El hecho que era él también una persona enfermiza, yo también era muy pupas de pequeñita y es un autor que me marcó. Vamos a ver, escribir, bueno, casi todo el mundo lo considera que es un don con el que se nace, pero también se puede llegar a aprender a escribir, María Carmen. Claro, por supuesto, es que es un continuo aprendizaje. Genios aparte, que los hay contados y que los hay, por supuesto, pero si no, es a ver si que hay un porcentaje pequeñito de una predisposición, como la persona que tiene una buena voz para el canto o una buena mano para pintar. Es evidente, que hay, como decimos en catalán, una fusta, ¿no? Que hay madera, eso sí, pero luego es trabajo, trabajo y trabajo. Es que, Constancia, y constancia. constancia, mucha constancia, leer muchísimo, escribir muchísimo. Si a veces cuando me preguntan si hay algo, no una fórmula, porque ojalá la tuviéramos, ¿no? Esta fórmula, pero yo creo que es leer mucho y escribir mucho, porque así también vas adquiriendo tu estilo y vas, por supuesto, aprendiendo y nunca creerte que ya lo sabes todo. Eso es la base primordial, ¿no? Decir, bueno, voy haciendo. Bueno, claro, dices, sí, tengo 63 libros, vale. Bueno, yo de momento voy para los 100, a ver si llego. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, vivimos en una sociedad consumista 100%. ¿Tú crees que se consume de todo menos libros en esos momentos, María Carmen? Bueno, en esos momentos, a ver, no es un momento dulce para el libro. Cierto, es una evidencia que el libro ha perdido prestigio, que da un poco, hablo en general, pero sobre todo de las generaciones jóvenes. O sea, se sabe mal cómo gastarse el dinero en un libro y en cambio, pues no importa hacer unas copas. A ver, que está muy bien todo, ¿no? Pero el libro ahora ocupa un espacio que antes era un lujo tener aquel libro y ahora estorba. Eso es una realidad. Pero también están, o sea, la gente joven también lee y mucho, aparte del colegio que los hacen leer y me parece muy bien. Pero la gente lee a través de un móvil, lee a través de Digital. un ebook. No importa, o sea, lo importante es que se lea, no importa el objeto a través del cual se haga, eso no importa. Pero también pienso que es cíclico, volverá, o sea, yo creo que volverá. Bueno, a mí me gusta ver la mitad del vaso llena Elena. y el placer por coger el libro, el olor que hace, tanto si es nuevo como si es viejo, que tienen un olor especial. Eso yo creo que no tiene precio y que volverá, ¿no? Aparte que hay una cosa indudable, es el ser humano tiene necesidad de que le expliquen historias. Exactamente. Es cierto que la sociedad avanza, cambia, cada etapa tiene su momento. Estamos entrando en una época digital del libro, imparable ya, imparable, pero para mí personalmente, un libro es un tesoro. Yo me congratulo de tener una gran biblioteca y nunca he tirado un libro, por viejo que esté. Nunca lo he tirado porque lo considero un sacrilegio tirar un libro a la basura en el contenedor. Si a todo caso los he entregado a alguno en la biblioteca.
esto sí, pero ya ni en la biblioteca a veces te los admiten porque están saturados. Exactamente. Y no mandes libros porque no me caben ya en la biblioteca. Estamos viviendo en épocas y diferentes de la sociedad. Hablando de sociedad y de épocas, María Karma, hubo una época en que la gente se abocó a leer, como muy bien estamos hablando, épocas pasadas, que un libro era una riqueza, tenía un valor incalculable para aprender, para saber, para culturizarse. En estos momentos predomina más, creo, la incultura, ver programas televisivos que no nos aportan nada, que nos roban un tiempo precioso, que el cual se podría aprovechar para instruir nuestro intelecto. ¿Estás de acuerdo en esto, en que la juventud se ha abocado más a lo fácil, a lo inculto y en todo en estos momentos? ¿Qué opinas de esto? Sí, a ver, en parte sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero yo le veo, no es tanto, o sea, que la juventud sea, por decirlo así, los que no leen, los que tienden a una incultura. Los niños, y no se trata de que lo hagan a los 12 años, sino que desde la cuna, aprenden de sus padres, desde tener el hábito de cepillarse los dientes hasta la lectura. Muchas veces, cuando en reuniones o en conferencias que imparto, y preguntan, ¿qué puedo hacer para que mi hijo lee? Me pregunta algún padre. Yo pregunto, ¿cuál es el último libro que usted ha leído? Y muchos, claro, se quedan que no saben porque no leen. O sea, si en casa se lee, los chicos, las chicas leen, aunque sea menos. Y además que todo es compatible. Puedes estar con un videojuego y luego tener tu espacio para la lectura. Se lee de otra manera, eso sí que es cierto. Pero no el deseo de saber que, historias, saber qué pasa, que te cuenten, eso va, es innato en el ser humano. Pero, fíjate, sí. Perdona, María. Perdona tú. Yo siempre he pensado que a veces... se aborrece la lectura a los niños o a los más jóvenes porque se obliga a leer algo que no te gusta, que es muy importante. Cuando a ti te dan un libro en la escuela o en casa, en cualquier lugar, y tú este libro lo empiezas y no te atrae la lectura, no hay nada peor que obligarte a terminar el libro, porque acabas aborreciendo la lectura. Yo creo que esto es un hecho que tendríamos que tener en cuenta muchas personas. Hay lecturas que entran y otras que no entran. Lo importante es leer, pero no obligar a leer un determinado libro, un determinado... A ver, es lo que yo pienso, no sé lo que tú opinas, pero quizá es uno de los hechos que deberías plantearnos muchas personas, deberíamos plantearnos. Me has dicho, María Carmen, que escribir para ti es una razón de vivir. ¿Qué pasaría si para ti no existiera la lectura ni la escritura? Que te dedicaras a otra cosa. ¿Qué sería de ti? No lo sé, lo veo muy complicado. A ver, curiosamente yo de pequeña quería ser bailarina. O sea, ni se me pasa, a pesar de que yo escribía. De ballet clásico. Ballet clásico. Hice durante muchos años ballet clásico y quería ser la primera bailarina del Liceo de Barcelona, por supuesto, yo. Con el tutú, sí, aún guardo, por el placer de tenerlos, guardo vestidos maravillosos. Me encantaba y tenía, no lo hacía mal, pero no lo suficientemente bien como para dedicarme profesionalmente. Esto fue una lección que aprendí, que no te puede gustar, pero para dedicarte a ello, no. Y fue un chasco que me di cuenta de que yo no sería nunca una Pavlova. Y bueno, no pasa nada. Luego lo hice como una afición, como el que practica un deporte y ya está. Pero hubiera sido, claro, me dices los libros, me hubiera gustado mucho también ser bibliotecaria. Pero claro, ya si no tengo libros, entonces, ¿qué hago? Claro. No sé, también me gusta mucho la cocina, igual hubiera sido cocinera. Seguro soy persona inquieta y de hacer muchas cosas. Me encanta, a ver, mira, una asignatura pendiente es saber tocar el piano. Ya no sé si llegaré a ello, pero mira, nunca se sabe. Nunca se sabe.
lo importante es ser dúctil, también saber adaptarte a cada momento, a cada época que nos toca y cada hecho que nos toca vivir, ser dúctil. ¿Cuál es el libro del que te sientes más orgullosa de haber escrito, María Carmen? Uy, una pregunta muy comprometida, porque yo digo que son mis criaturas literarias. Tus hijos literarios. Mis hijitos, son mis hijitos. Y claro, los quiero a todos, porque claro, cada uno de ellos es muy diferente. Es como comparar a los hijos. Claro. No, lo que sí que es cierto que hay libros que veo que, aunque pasen los años, continúan allí. Y entonces, quien tiene la palabra es el lector. Finalmente es el lector, ¿no? Y libros que van teniendo ediciones, que van siendo leídos, que no caducan, que no mueren, ¿no? Y entonces, claro, a ver, decirte, a ver, no me quiero escapar de la pregunta, pero un libro que me que me ha dado muchas satisfacciones es, por ejemplo, el Faido de Mantidas. También otro libro es Barcino, si lo hemos de decir bien, es Barcino. A ver, tengo la suerte y podría estar ahora ratito diciéndote muchos títulos. Catalepsis, Intrigas de Palacio, Estripa la Tarañina, bueno, algún título lo tengo solamente en catalán y por eso lo he mencionado en catalán. Claro, tengo la suerte, porque es una suerte, de tener muchos libros de los cuales me siento satisfecha. Así que me gustaría puntualizar que no llevo nunca a una editorial, ni por supuesto presento premio, un libro del cual yo no me sienta satisfecha. Porque a mí me daría mucha vergüenza, de verdad, ver publicado un libro que yo no crea en él. Claro, como antes ya lo he pasado por mi filtro, sí. Ya... Es una buena puntualización esa que acabas de hacer, María Carmen, muy buena. Vamos a ver, esa es una frase que se la hago casi a todos, pero tú no te puedes escapar de ella. Trabajar en algo que te gusta, ¿tú crees que es la mejor medicina que existe? Ay, por supuesto, es que no se puede hacer de otra manera, es que es una obligación. Para mí es una obligación. Tenemos el derecho y el deber, la obligación de trabajar en aquello que nos gusta. A ver, trabajar, a ver, es duro porque trabajar en la escritura. A veces no se puede conseguir trabajar en algo que a uno le gusta. Cierto. A veces no es tan fácil. No. El que lo consigue tiene una gran suerte y una gran virtud, pero no... Pero hay que perseguirlo. Mira, a mí me costó... Eso sí. Cuando decidí escribir para poder publicar, me costó 8 años que me publicaran un libro. Pero allí el tesón, el ir aprendiendo, el preguntar con toda humildad, ¿por qué razón aquella obra no merecía la aprobación de ser publicada? ¿O es que igual has precipitado un final? ¿O bien hay demasiadas descripciones? Aprendiendo. Y al final lo conseguí. Sí, si a la primera ya tiramos la toalla, es que no... Es lo que hablábamos ahora, la tenacidad mueve montañas, la fe en ti misma, en uno mismo. La fe es lo que mueve montañas. Vamos ya acabando el tiempo. ¿Cómo te defines, María Carmen? Ay, es difícil valorarse uno, ¿eh? A ver, me considero creativa, muy trabajadora, eso sí, soy muy hormiguita, soy susceptible. O sea, se me puede herir fácilmente, aunque acepto, me gusta aceptar y cada vez más la ventaja de hacerte mayor, que cuando algo no funciona, que me lo digan
Me gusta la lealtad, o sea, no soporto la hipocresía. Me gustan las personas sinceras, aquello tal cual. Soy pacífica, me gustaría acabar con, si pudiera, si estuviera en mi mano, pues acabar con todas las guerras que hay en este mundo. Me gustaría, tener una varita mágica, de verdad. No sé, soy una persona muy, muy sencilla. ¿Qué signo eres del zodiaco? Escorpión. Escorpión, muy El bien. 21 de noviembre. Tenemos mala fama, pero somos buena gente. Yo soy cáncer, o sea que, bueno. En todo signo hay de todo, ¿eh? En todos. Sí, hay una pincelada de cada uno en cada signo. Exacto. Vamos a ver, ¿estás de acuerdo en esa frase que fue el título de una gran obra de teatro de Calderón de la Barca, ¿La vida es sueño? ¿La vida es sueño o realidad? Una mezcla de ambos. Una mezcla de ambos. O sea, sí tienes tu realidad, pero puedes ir soñando tu futuro y en cierta manera fabricándolo. Sí, estás. Además es bonito y es gratis, que eso es. Puedes estar. Sí, yo además soy una persona que sueña, despierta. Sí, pero evidentemente también toco de pies al suelo. Claro. Y soy consciente de la realidad que me rodea, pero no me impide que pueda soñar y soñar qué quiero hacer, cómo desearía ser para ir mejorando, o situaciones que creo que debo superar. La vida es un aprendizaje y eso es lo que tiene de bonito. Mari Carma, proyectos inmediatos a un corto o largo futuro. Háblanos. ¿Qué proyectos tienes en mente? Uy, a ver, eso es complicado de decir, porque a veces yo te puedo ahora decir, mira, ahora saldrá publicada tal obra, pero luego hay un cambio de programación editorial y sale otra. Pero bueno, mira, ahora lo que está, digamos, en vista, que esto ya, bueno, tiene que pasar algo raro para que no salga publicado, es por un lado una novelita infantil. 10 años más o menos en esta franca. Siempre es indicativo eso de las francas, ¿eh? Pero más o menos es una obra donde hay mucha fantasía. Aquí no, podríamos decir que mezclamos sueño realidad. Bueno, una niña que quiere mucho a su gato y lo quiere salvar de que lo maten, porque es en un momento en que se está persiguiendo a todos los gatos. Coincide un momento en que se persigue a los gatos que los creen los culpables de una epidemia. Fíjate, lo escribí antes de que hubiera la epidemia por la que todavía pasamos, ¿no? Pero bueno, hay mucho humor. Bueno, me encanta. Otra que también saldrá, y además casi saldrán en la misma época. Es este año siguiente, el 2022, se conmemora el centenario del descubrimiento de Howard Carter de la tumba de Tutankamón. Pues estoy escribiendo una novela sobre este hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, esto de Tutankamón sí lo había leído, ¿eh? Sí. Qué casualidad. Ha sido oportuna, ¿eh? ¿Y cuándo lo vas a presentar esto? A primeros de año yo creo que está previsto por la editorial que salga en el mes de febrero, porque Muy aunque claro, se descubrió en el mes de noviembre, pero bueno, tenemos todo el año para poder ir hablando de este faraón, que más por lo que hizo es por lo que se encontró de él y que ha permitido a tantos arqueólogos e historiadores poder saber muchas cosas del Antiguo Egipto. pues sí, señora. Bueno, vamos ya a ir poco a poco terminando. Si pudieras, en estos momentos, muy brevemente, María Carmen, te lo pido ya, ¿qué cambiarías del mundo? Enseguida la guerra la cambiaba de un plumazo. Yo enseguida ya todo. Eso es lo que cambiaría. Empezaría por quitar ejércitos, por quitar. No, las armas.
Claro, ¿cómo se hace, no? Ahí está, pero es lo que yo, si pudiera, haría. Es lo que haría, por supuesto. ¿Tú crees que la injusticia, por desgracia, es un hecho que nunca se podrá erradicar del mundo? Es muy difícil. Es muy difícil que se erradique, muy difícil, porque, claro, tiene una base de egoísmo brutal. Y el ser humano es egoísta y hay personas que lo son mucho. Pero no quita que no trabajemos juntos para intentar ser justos. Muy bien. Bueno, pues ya prácticamente damos por finalizada esta entrevista, no sin antes darte un minuto de tiempo para ti, para que digas lo que quieras, si quieres hablar de algo que yo no haya dicho y tú creas que es importante anunciarlo o hacerlo público, pues tienes un minuto, María Karma, para ti, para decir lo que tú quieras o desees. Adelante. Muchas gracias. Primero, y lo hemos comentado, que el trabajo que uno decida hacer, y esto iría mucho dirigido a los jóvenes, que elijan aquello con lo que sueñan ser. Y siendo realistas, claro, porque si una persona no tiene habilidad, por ejemplo, pues para correr, sería un fracaso que se convirtiera en un atleta. O sea que, claro, pisando siempre la realidad. Pero cuando trabajas con lo que te gusta, es que tienes la sensación de que no trabajas. Y leer. Y yo diría que aquellas personas que no han entrado en el mundo de la lectura, que por favor, que escojan un tema que les guste, que pregunten a personas de su confianza que les conocen, que les asesoren. Seguro que hay un libro que le está esperando, y con un libro siempre tienes amigos, nunca estás solo, y esto es una maravilla. Nunca. Bueno, yo creo que todos los seres humanos venimos a este mundo para dejar algo nuestro, porque todos llevamos un don escondido. Lástima que mucha gente pasa por esta vida sin descubrir a veces ese don o sin poderlo ejercer por motivos que a veces se cruzan en las vidas y que no puedes evitarlo. María Karma, ha sido un placer tenerte aquí en mi espacio de entrevistas. Un gustazo enorme conocerte un poquito mejor. Yo sí que te voy a decir, este 24 de septiembre, en el Café de la Ópera de Barcelona, se reanudaron los diálogos poéticos. Es un evento cultural internacional donde yo lo conduzco y presento. Hace ya 6 años se han vuelto a reanudar después de la COVID. Qué bien. Y yo me gustaría que tú, dentro de 2 o 3 meses, fueras mi invitada, donde te haré una entrevista también en profundidad y conocerás personalmente a toda la gente que viene allí en directo. Ya lo hablaremos, estaremos muy en bien. Contacto, porque para mí sería un honor tenerte allí en Diálogos Poéticos. El honor compartido, totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos quedamos con la asignatura pendiente de María Karma Roca, que es tocar el piano. Y nosotros desde aquí deseamos que esta asignatura se pueda, en un futuro, llegar a cumplir. Gracias, María Karma. Te deseo muchos éxitos, mucha salud, que se cure este pequeño percance. Sí. Otro día tuvo un pequeño percance, como podréis ver en la foto, se ve que lleva esto aquí, pero bueno, no es nada importante. Y bueno, y estamos en contacto. Gracias, ha sido un placer. Sí, muchas gracias. Un abrazo y un beso. Adiós. 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 Gracias.